Let's go Medellín. Let's go Medellín. Bueno, y como el municipio de Envigado es tan grande, yo me vine hoy, otro día, para acá, para la Biblioteca Pública y el Parque Cultural Débora Arango. Aquí les voy mostrando esta vista tan bonita. Tenemos un clima entre soleado y nublado. Entonces, les voy a presentar, es que mire, no se diga más. Aquí estoy, les presento a Sebas. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contanos, ¿hace cuánto practicas este arte, los malabares? Ya llevo casi 9 años en esto. O sea, ya va usted para una década aquí practicando los malabares. ¿Qué es lo más difícil de esto y también lo más bonito y lo más rico? Lo más difícil es como llevar la constancia, la dificultad a veces de sacar trucos, es como de progresar, de que haya un desarrollo. Llevo ya años viniendo acá a entrenar. Me gusta más que nada por el espacio. En esos momentos, por lo que hay un puesto de vacunación acá atrás. Pero normalmente yo entrenaba en la parte con techo. Pues yo siempre vivo acá en Envigado y me parece un lugar bueno, seguro. Tiene muchos parques, parques ecológicos, la Heliodora, el Salado, la catedral, hay muchas zonas para visitar acá. Bueno, se nos está alargando el agua y yo antes quiero que usted me muestre qué es lo que está haciendo y también si me puede enseñar ahorita unos pasitos. No. Esto es un poquito de lo que nos encontramos acá en Envigado, mucha destreza, mucho arte, mucha cultura. Bueno, y si me enseña. Aunque yo sé que son 2 minutos, no se aprende, pero podemos intentar. Mandar de una mano a la otra. Ah, no, ya. Usted lleva 9 años entonces aquí. ¿Qué más podemos hacer? Para adentro. Hacia afuera. Esta parte. Ah, espérate. Así. Eso entonces tiene que levantar el pie. Y mandar una patada sin levantar la rodilla hacia afuera. Sin levantar la rodilla. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido acá en el Parque Cultural de Borarango, hombre, no me podía ir sin entrevistar a Diomer. Yo no le digo don Diomer porque ya le cogí confianza. Diomer, bienvenido. Cuéntenos cuánto tiempo lleva usted en la red de escuelas de música. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros llevamos en este proceso aproximadamente 10 años trabajando fuertemente con niños jóvenes de Envigado y por supuesto con todo su entorno familiar y social alrededor del aprendizaje y la enseñanza de la música. Ya lleva usted una década entonces en este quehacer tan maravilloso. ¿Qué relevancia tiene la cultura para el municipio de Envigado? Bueno, yo diría que no solo para el municipio de Envigado, la cultura es un tema que viene arraigado a la misma evolución del ser humano, a la evolución de la sociedad. Por lo tanto, todas estas expresiones artísticas, en especial la música, lo que buscamos es el aporte a la formación integral de nuestra población con programas estructurados, con programas académicos, con programas formativos como lo es la Red de Escuelas de Música y todo lo que representa para el municipio de Envigado. Vamos entonces a conocer de pronto un salón o músicos también que usted nos presente y que podamos tener un contacto más cercano con ellos. Claro que sí. Vamos. Bueno, en este momento nos encontramos en el tercer piso de la Parque Cultural y Biblioteca de Borarango, tercer piso donde funciona la sede principal de nuestra red de escuelas de música, es el salón de ensayo, donde queda aquí a mano izquierda las bodegas de los instrumentos. Aquí tenemos otra oficina donde funciona el área administrativa y la Secretaría General. Y también la entrada principal al salón de ensayo, entonces van a acompañar. ¿Qué
Vamos entrando entonces acá al salón, donde podemos ensayar y conocer un poquito más cómo es todo este proceso. Ah, no, por lo que tenemos acá también son instrumentos y también todo un espacio entonces para practicar. Claro, Sara, mira, te presento a dos personas muy importantes de nuestra red. Uno es Nelson Montoya, él es el coordinador artístico y además maneja todo el área de cuerda pulsada, específicamente en un programa muy bello que tenemos de música andina. Okay. Y tenemos, al otro lado tenemos al maestro Cristian Gómez, él es el coordinador académico y también maneja el área de cuerdas de arco, que son especialmente del violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, él toca el violonchelo. Ok, bueno, yo los veo ahí ya preparados para la entrevista con su instrumento. En un momento es a acercar, con su permiso, Diomer, a preguntarles a estos caballeros pues cómo es el proceso que manejan. Voy a empezar entonces con Nelson. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido entonces a este programa. Contanos cómo es este proceso que manejan desde la coordinación. Bueno, un saludo. La coordinación artística está encargada de velar pues, como por todos los grupos de proyección, los eventos. Por cada grupo de formación hay grupos de proyección. Entonces tenemos grupos con los niños, con las orquestas, con las bandas, los grupos de cuerdas pulsadas y está la orquesta principal. Bueno, en infinidad está el grupo de tango. Hay muchos grupos de proyección y todo lo artístico lo desarrollamos durante todo el año. Bueno, hombre, si una persona de pronto que nos esté viendo acá dice, no, yo quiero participar, me interesa estar en clases, ¿cuál es ese conducto? ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, mira, digamos, aquí a principio de año comenzamos con las inscripciones para todos los niños, estamos en las diferentes zonas de Envigado, los niños que están en los colegios que atendemos también pueden recibir sus clases directamente en el colegio, estamos aquí en el Parque de Borarango y pueden venir, tenemos proyectos y programas también para los adultos mayores, con las estudiantinas, y bueno, aquí reciben toda la información. Ah, no, este me salió más culebrero, desde niño hasta viejitos, acá de todo, el adulto mayor también lo podemos encontrar. Seguimos entonces con Cristian, que yo estoy es con los duros, él también es coordinador académico. Contanos, Cristian, ¿cómo ha sido este proceso que llevas con la red? Bueno, Sara, un saludo especial para ti y para todos los que nos están viendo. Este proceso es muy bello, actualmente estamos en 14 puntos de atención, incluyendo 6 zonas municipales y 9 instituciones educativas municipales. Lo que hacemos desde la gestión de la coordinación académica es acompañar todos los procesos académicos, todo lo que tiene que ver con la parte curricular, de tal forma que trabajemos verdaderamente articulados en red. Bueno, y para el que me quiera responder, ¿por qué las personas en general deben tener un acercamiento con la música? La música es muy importante en el desarrollo cognitivo del ser humano porque te ayuda a potenciar muchas habilidades y destrezas, no solamente musicales, sino humanas. Y mucho más que nosotros, como Red de Escuelas, nos apoyamos mucho en las metodologías de vanguardia, humanistas, por ejemplo, en un modelo como el Lord Schulberg. Es un enfoque metodológico de la música, pero que nace en Alemania. Y pues nosotros lo hemos también incorporado a nuestro sistema y lo estamos, digámoslo así, tropicalizando, utilizando mucho a través de nuestras músicas tradicionales y de nuestro contexto. Entonces con esta metodología logramos primero que se logre una socialización acorde entre la clase, donde se asuman roles, el trabajo cooperativo, donde los estudiantes tengan la posibilidad de crear desde muy temprana edad, de trabajar en equipo. Entonces es una metodología muy importante y por eso creemos que para la construcción de una ciudadanía nueva es muy importante que la música esté presente, que el arte esté presente. Y si de arte hablamos, entonces tenemos que tener en cuenta todas esas manifestaciones artísticas que hay en el municipio de Envigado. Y es que esta pregunta va para Nelson, que ahorita lo veía, pero contento, entusiasmado hablándonos sobre esto. Entonces, ¿qué grupos o qué tradición te puede llamar rescatas que hay en Envigado a nivel artístico y musical? Listo, Sara, mira, aquí hay una manifestación artística de hace muchos años y son los músicos populares del municipio, que son estos amigos que se han dedicado hace mucho tiempo a la música y tocan estas serenatas, ¿sí? Los que hacen las serenatas y que tú los puedes encontrar en el parque. Tú los vas caminando por el parque, siempre los ves ahí con su guitarrita ensayando, entonces tú te acercas y contratas la serenata y
esto es un modelo de economía también en el que subsiste, ¿no? Es una forma de vivir. Y aparte, que uno puede encontrar músicos ahí, si bien no son de academia o músicos, pues que han estado en una universidad, son músicos que llevan toda la vida tocando y que, no, y que tocan muy bien. Y aparte se tocan repertorios de dificultad, el cultivo de sus voces también. Entonces ahí tenemos una manifestación artística que representa mucho al municipio de Envigado, que hace parte de su idiosincrasia, de su patrimonio. Es muy bonito, por ejemplo, reivindicación de la música colombiana en un programa que ya lo mencionaba nuestro compañero, a través de la enseñanza del tiple, la guitarra y la bandola, los niños y jóvenes se van acercando poco a poco a lo que son las músicas nuestras, sin necesidad de acudir muchas veces al discurso de que es que venga, que es que hay que tocar la música colombiana, que es que hay que rescatarla. No, ellos a través del proceso formativo van llegando casi que de una manera natural y se van acercando a estas músicas tan bellas como la música colombiana, ¿cierto? En general, aquí interpretamos músicas populares, música clásica, etcétera. Pero en el tema propio de la música colombiana, pues tenemos un reto importante, y es la reivindicación y hacer que nuestros niños, jóvenes e incluso los adultos, pues volvamos a escuchar esas músicas que son muy bellas a nivel nacional.